Buenas tardes a todos, tanto a los que estáis aquí presentes como a los que estéis oyendo esto en remoto o veáis la grabación dentro de unos días o unas semanas, unos años o unos siglos, lo que haga falta. Esperemos que el nombre de Margarita Salas dure bastantes siglos. Gracias a todos y quiero empezar digamos, esta intervención, esta corta intervención, nombrando y agradeciendo a Rosa Menéndez, nuestra presidenta, y a Lucía Viñuela, la hija de Margarita Salas y Eladio Viñuela, porque en aquel noviembre de 2019, en momentos tristes, pues recibieron con agrado y me atrevo a decir con cariño la propuesta que se les hizo de añadir el nombre de Margarita Salas al del Centro de Investigaciones Biológicas para tener un recuerdo inmueble, un recuerdo de Margarita que empezó su carrera en este centro. Quiero también recordar o mencionar a Cristina Garmendia, que a su pesar no ha podido estar hoy por un compromiso previo, y a los miembros del claustro del CIB, porque también ayudaron a facilitar toda la tramitación de la solicitud, y gracias a ellos, a todos los que he nombrado y a muchos más, pues hoy podemos lucir el nombre de Margarita Salas. No voy a hablar del paso de Margarita Salas por el CIB, ya ha salido en otros foros, en tanto escritos como en charlas. Algunos compañeros que hablarán a continuación seguro que mencionan algún recuerdo de la época. Lo que sí os quiero decir es que nos hubiese gustado que este acto fuera acorde con la importancia que creemos que tiene el tener el nombre de Margarita Salas en el centro, pero como otras muchas cosas, pues la pandemia nos ha limitado. Pero eso sí, creo que lo más importante es tener el nombre de Margarita Salas asociado a un gran centro del Consejo y tener su imagen en un gran campus universitario en el cual ella dio clases durante muchos años, creo que casi 20 o algo así. Pues eso se ha logrado y con este acto pues ponemos el broche de oro, aunque a lo mejor cuando pase la pandemia podemos hacer alguna celebración conjunta de eso y algo más. Entonces, yo con esto ya acabo mi intervención y voy a ir dando paso a las siguientes personas, empezando por Lucía Viñuela, para que nos hable un poco de recuerdos de Margarita o de lo que ya haya preparado. Lucía, por favor. Presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, director del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, directora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, señoras y señores. Es un honor para mí estar hoy aquí en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, acompañándoos en la inauguración del mural dedicado a Margarita, un acto que tengo que reconocer me enorgullece y emociona a partes iguales. Por lo que no puedo dejar de agradecerle a la presidenta del CSIC y al director del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas el que hayan incorporado el nombre de Margarita al Centro de Investigaciones Biológicas, porque es precisamente en este centro que anteriormente estaba ubicado en la calle Velázquez en el que Margarita inició su carrera investigadora en dos etapas profesionales diferentes que sumaron un total de 13 años de vinculación con el centro. En la primera etapa, que duró 3 años, de 1961 a 1964, Margarita hizo su tesis doctoral en metabolismo de levaduras bajo la dirección del bioquímico Alberto Sols. Sobre esta época y sus años posteriores, Margarita contaba lo siguiente. La primera generación de becarios de Alberto Sols estaba realizando su fase postdoctoral en Estados Unidos. Poco a poco fueron regresando al CIB, trayéndonos novedades científicas. Margarita siempre recordaba una serie de seminarios impartidos por Carlos Asensio en los que les contaba, entre otras novedades, el modelo revolucionario del operón de Jacob y Monod. Fueron 3 años intensos en los que Margarita se inició en la bioquímica.
Después de un periodo postdoctoral en la Universidad de Nueva York con Severo Ochoa, donde pasó de la bioquímica a la biología molecular, tomó la decisión de volver a España junto con Eladio Viñuela en 1967 para tratar de iniciar una línea de investigación utilizando el bacteriófago FI29 como sistema modelo. José Luis Rodríguez Candela generosamente les cedió inicialmente un laboratorio de 4 ventanas en el CIB, el 405, y a medida que su grupo fue aumentando de tamaño, les fue cediendo nuevos laboratorios. Severo Ochoa ayudó a Margarita y a Eladio a conseguir una ayuda de la Jane Coffin Charles Memorial Fund, gracias a la cual pudieron comprar su primer equipo y reactivos, cosa realmente complicada en aquella época. En 1969 se creó, gracias de nuevo al apoyo de Rodríguez Candela, la sección de biología molecular dentro del Instituto Gregorio Marañón, que pasó a convertirse en el Departamento de Biología Molecular en 1971, dirigido por Eladio Viñuela, donde Margarita dirigía la sección de genética molecular. De hecho, este fue el primer departamento de biología molecular creado en España. De esa época, Margarita solía decir que fueron años difíciles, con pocos medios materiales, pero con mucho entusiasmo y dedicación a la investigación. Y mantenía, creo que no me equivoco al decir que el CIB ha sido la casa madre de la biología moderna en España, desde donde irradió a numerosos centros de la universidad y del CSIC. Antes de finalizar, permítanme que agradezca a todos los colaboradores y colaboradoras que Margarita y Eladio, Margarita, ha tenido a lo largo de los 51 años de carrera profesional, ya que, como decía Margarita, de ellos y ellas es el mérito obtenido. Desgraciadamente, Margarita ya no está entre nosotros. Para agradeceros que hayáis pensado en ponerle su nombre al Centro de Investigaciones Biológicas, una iniciativa que quiero agradecerle a la presidenta del CSIC y al director del Centro de Investigaciones Biológicas, Margarita Salas. De corazón, muchas gracias por este emotivo homenaje institucional que le rendís a Margarita y del que no me cabe la menor duda se sentiría tan orgullosa y emocionada como lo estoy yo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía, por calentar este homenaje también con tu emoción, que se trata de las dos cosas, un recuerdo pero con emoción. Y a continuación va a hablar Jesús Ávila, no sé si fue el primero o uno de los primeros becarios aquí en el CIB, es profesor de investigación emérito en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y supongo que nos contará también recuerdos de la época de su tesis en el CIB. Señora presidenta del Consejo, señores directores del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas y del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, señoras y señores, quiero agradecer a la presidencia del Consejo y al director del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas su invitación para participar en este acto. En 1953 se inauguró por el doctor Gregorio Marañón el Centro de Investigaciones Biológicas, o CIB, y 7 años más tarde, en 1960, Margarita Salas se licenció en Ciencias Químicas y se fue al CIB a hacer su tesis en el laboratorio de Alberto Sols. Dicho laboratorio era el lugar idóneo para hacer una tesis en enzimología en España. Allí trabajó con Eladio Viñuela hasta 1963, en el que acabaron sus tesis. Se casaron y se fueron a Nueva York a hacer su trabajo postdoctoral en el laboratorio de Severo Ochoa, pasando de la bioquímica a la biología molecular. En 1967 volvieron al CIB, creando su propio grupo de 7 personas. Ellos dos, más Enrique Méndez y Antonio Talavera, becarios de Eladio, yo, primer becario de Margarita, y con Victoria Gijón y Nieves Fonturbel como técnicos de laboratorio. Margarita tuvo una paciencia infinita conmigo, pues yo tenía mucho tesón pero pocas manos, y ella consiguió el milagro de que mi primer trabajo de tesis lo publicáramos en Nature. Entre 1968 a 1971, aparte de los grupos ya establecidos en el CIB, como los de Alberto Sols o Gabriela Monreale, se habían instalado otros grupos nuevos como los de David Vázquez, Antonio García Bellido o Emilio Muñoz, todos provenientes del mundo anglosajón
iniciándose nuevas áreas en España como la biología molecular o la genética del desarrollo. De hecho, el CIB era un lugar en donde en 1970 se podían recibir llamadas de la Academia Sueca preguntando si Luis Federico Leloir estaba con Alberto Sols, pues le buscaban para decirle que le habían concedido el Premio Nobel de Química. En 1971 dejé a Margarita y Eladio y me fui a trabajar a Estados Unidos. Cuando volví al CIB a finales del 75, varias cosas habían pasado, otras estaban pasando a finales del 75, pero no voy a hablar de política hoy. Varias cosas habían pasado, como por ejemplo que el CIB se cerrara un tiempo por una explosión de gas en la calle Joaquín Costa número 1 en junio de 1973, cuando estaban haciendo obras en el metro. Algo que dio lugar a que se cerrara temporalmente el CIB y que las reuniones del grupo de Ladio y Margarita se hicieran o en el Instituto Recasolano o en el Parque del Oeste o en cualquier sitio, porque tenía que continuar, digamos, la actividad. Otra novedad fue que el grupo de Margarita y Ladio se había dividido en dos grupos: el de Margarita, que trabajaba en el virus bacteriano, y el de Ladio, que trabajaba en el virus de la peste porcina. Gracias a su generosidad, me permitieron crear, cuando volví, un grupúsculo con mi primer becario, Víctor González Corcés, recientemente nombrado académico de la National Academy of Sciences de Estados Unidos, y con el que tuve la suerte de que uno de sus trabajos de tesis también se publicara en Nature. Creo que en el periodo entre 1971 y 1976 fue un tiempo muy feliz para Margarita y para Eladio, quedándose Margarita embarazada en esa etapa, en el CIB, de su hija Lucía, aquí presente. En 1976 hubo una mudanza de grupos como los de Margarita y Eladio y de Grupúsculos al CBM, pero creo que todos seguiríamos considerando al CIB como el centro madre al que veníamos a ver revistas, libros y pedir algunas ayudas. A pesar de las bajas, de esas bajas del CIB por desplazamiento al CBM y más tarde al CNB, todos centros del CSIC, el CIB no solo ha mantenido, sino que claramente ha superado aquella época gracias a grupos que han trabajado toda su vida aquí, como por ejemplo los de Vicente Larraga, Miguel Ángel Peñalma o Germán Rivas. Algunos ya jubilados, como el de José Manuel Andreu o Jesús del Mazo, o desgraciadamente fallecidos, como Bernardo Schwarzman. Menciono a los que más he conocido, pero la lista es mucho más larga y por cuestiones de tiempo siento no poder continuar con ella. Además de estos grupos, el CIB fichó a nuevos grupos, como por ejemplo el de Enrique de la Rosa o el de Santiago Rodríguez de Córdoba, y otra larguísima lista que tampoco voy a continuar por problemas de tiempo. A algunos de estos grupos, y ellos lo saben, he venido a veces a pedirles consejo. El CIB sigue siendo un gran centro a nivel internacional y de ello estamos muy orgullosos sus compañeros del CSIC, independientemente de nuestra localización. También estamos muy agradecidos los discípulos de Margarita al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y al Centro de Investigaciones Biológicas por haber puesto en este último el nombre de Margarita Salas al centro. Gracias por haberme invitado a la inauguración del mural del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Ahora va a hablar Miguel Ángel Peñalba. Miguel Ángel Peñalba fue un becario, es ahora profesor de investigación del CSIC y fue un becario a caballo entre el CIB, donde empezó su tesis, y el CBM, donde la acabó, pues un poco mostrando la época de la transición entre los dos grandes centros de biomedicina de Madrid de aquella época. Gracias, Miguel Ángel. Gracias. Querida presidenta, muchas gracias por estar en este acto. Lucía, muchas gracias también a ti por este acto tan entrañable que creo que tu madre se merecía. Querido director, querida directora del CBM, queridos amigos, muchas gracias a todos. Bueno, la verdad es que hablar después de Jesús significa que te hacen un spoiler de todo lo que ibas a decir. Pero como yo esto me lo suponía, ya tengo un plan B, y voy a ponerme un poco personal. Yo llegaba al Centro de Investigaciones Biológicas, iba a decir que por casualidad, porque en el primer curso de genética molecular que se dio en la Facultad de Biológicas, no en la Facultad de Químicas, lo dio Marta Rodríguez Inciarte, una ilustre asturiana que seguramente la presidenta conoce. Y bueno, Marta me dio clase a mí y me gustó mucho la materia y me dijo, vente un día a visitarnos. Y así fue un día del año 1977, del mes de junio, después de acabar los exámenes, cuando yo, que era un chaval mocoso,
prácticamente. Subía las escaleras del Centro de Investigaciones Biológicas en la calle Velázquez y llegaba a la cuarta planta, donde tuve que atravesar el descansillo sin chocarme con un contador de centelleo Packard que había en el medio bien plantado. Y entraba en el despacho de Eladio y Margarita, donde me estaba esperando Marta también. Para que os hagáis una idea, en el año 1975 Marta culminó su tesis doctoral con un gran paper que se publicó, no sé si fue en Biology o Journal of Biology, Jesús me corregirá, que consistía en el mapa de restricción del bacteriófago FI29, que eran 5 fragmentos EQR1. Aquello era una tesis doctoral. Bien, cuando yo entré en el despacho aquel me quedé impresionado, porque yo que había sido y soy un mitómano descarado, me encontré con la persona que había descubierto que el RNA se transcribía del extremo 5' al extremo 3'. Por cierto, voy a hacer aquí un inciso, y es que ese trabajo tan fundamental tiene 138 citas en la base de datos, lo cual quiere decir que los de la declaración DORA tienen bastante razón, porque los trabajos fundamentales quedan muchas veces ocultos dentro de una amalgama de citaciones. Bien, nosotros pertenecíamos a una generación muy especial en el CIB, y digo nosotros porque en esa generación muy especial, por supuesto, estaba yo, que era el capitán, y estaba también Juan Antonio García, y estaba también, posteriormente, llegó Luis Blanco, y por supuesto José Mari Lázaro, que estaba en todas las generaciones. Y esa era una generación muy especial. Yo creo que teníamos una relación muy especial, y me atrevo a pensarlo así, quizá un poco arrogantemente, teníamos una relación muy especial con Margarita, mucho más que la relación de maestra a discípulo, era casi una relación de madre a hijo, me atrevo a decir. Y bueno, son incontables las anécdotas que yo podía contar y que no voy a contar, simplemente por la decencia de que pertenecen a la intimidad personal. Pero realmente, para mí esa época en el CIB realmente me marcó la vida mucho más allá de la carrera científica. Por supuesto, la carrera científica me ha acordado 50.000 veces de cuando decidí dejar el laboratorio de Margarita e irme a otro sitio. Eso es una decisión en la que, bueno, no estoy muy contento con lo que hice en mi vida. Pero siempre, cada vez que necesité a Margarita, cogió el teléfono, la llamé y cada vez me respondió positivamente, demostrándome no solamente su capacidad docente, sino su capacidad humana. Y estoy muy agradecido al director, estoy muy agradecido a la presidenta, estoy muy agradecido a Lucía y muy agradecido a la directora del CBM por haberme dejado intervenir en este acto, porque quisiera manifestar con ello que Margarita, además de una excelente científica, era una excelente persona. Muchas gracias a todos. Antes de dar la palabra a Rosa Menéndez para que clausure el acto, quiero entregar dos recuerdos, tanto a Rosa como a Lucía, de este día, de este acto, para que se lo puedan llevar a casa o al despacho del CSIC. Y son unas miniaturas también hechas por la artista, por Lucía Bosch, sobre el mural. Entonces, estás bajo. Director del Centro de Investigaciones Biológicas, Margarita Salas, querido Enrique, vicedirector, vicedirectoras, presidenta de la Fundación Margarita Salas, querida Lucía, directores de otros centros de aquí del campus, familiares, discípulos de Margarita,
a todos, bueno, la autora del mural, por favor, que además me lo llevo a Margarita en vivo para casa. Bienvenidos a este acto y gracias por acompañarnos. No es, puede que no sea un gran acto, Enrique, pero es un acto especial. Yo creo que cada acto que hacemos en honor, en recuerdo de Margarita, es un acto diferente. Y este, desde luego, es especial porque está hecho con todo el cariño. Y todos los que estamos aquí apreciábamos y mantenemos el recuerdo de Margarita desde distintos aspectos, desde la distinta relación que hemos tenido con ella, aparte de mi presencia aquí como presidenta del CSIC. Yo tuve el placer de conocer a la Margarita cercana. Venía a verme al despacho de vez en cuando y además coincidí con ella en Asturias, pues en un acto, posiblemente en más, pero tengo un recuerdo especial de un acto entrañable en una escuela de un barrio de Gijón, una Entremañes, que es una zona, ha ido mejorando, evolucionando, pero que era propia de donde habitaban los gitanos fundamentalmente. Un colegio de primaria con una actividad excepcional, unos niños, bueno, de los que son como de película, ¿verdad?, con una educación exquisita. Y puedo deciros que Margarita en aquel acto disfrutó. La vi sobre todo con las niñas, que todas la trataban como si fuese eso, lo que era, una gran mujer y una gran científica. Y todas le pedían autógrafos y bueno, yo aquí yo soy, era, me sentía como una becaria, ahí al lado de Margarita, y fue un acto, bueno, precioso. Como presidenta del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es un placer y de verdad participar en el acto de inauguración del mural dedicado a la figura de Margarita Salas en el Centro de Investigaciones Biológicas que tanto ansiábamos celebrar, que hemos tenido que aplazar varias veces por múltiples circunstancias. Esto no quita que hagamos otra celebración cuando podamos, con mucha gente. Esto es el inicio, digamos la introducción. Inauguramos el mural y nos reunimos aquí un grupo de amigos y seguidores de Margarita. El pasado 5 de noviembre, en el Salón de Actos del CSIC, nos vestimos de gala para rendir homenaje a la figura de Margarita Salas. Resaltábamos entonces que aquel acto no podía haberse realizado en otro lugar más cargado de simbolismo, porque Margarita consideraba al CSIC su casa, con lo cual aquella era la casa, una de las casas de Margarita. Hoy trasladamos nuestro homenaje y el simbolismo al Centro de Investigaciones Biológicas, donde Margarita inició su carrera científica, como muy bien habéis indicado, y ahora lleva también su nombre, siendo el primer centro del CSIC con nombre de mujer. Además, el mural y las ilustraciones que hoy inauguramos traen el rostro amable de Margarita al campus donde impartió su saber como investigadora, docente, divulgadora, mentora, maestra, emprendedora y tantas otras facetas ya destacadas en otras intervenciones y que todos conocemos, que no voy a glosar de nuevo. Me gustaría destacar sobre todo la faceta pionera de Margarita Salas, no solo en los estudios de biología molecular. Margarita, junto con otras investigadoras del CIB, me congratula haber visto esa pequeña galería que habéis montado. Yo creo que es una idea excelente y desde luego tenéis una artista en la casa que también ha sabido plasmar a nuestras científicas, retratarlas. Enhorabuena.
demostró que era posible, Margarita demostró, para las mujeres realizar investigación de calidad y relevancia en la España de la época. Más adelante fue pionera, como todos muy bien sabemos, pero creo que viene bien recordarlo y ponerlo en valor, en la transferencia del conocimiento y siempre en la reivindicación del valor de nuestro trabajo. Por todo ello, Margarita es y seguirá siendo un modelo y un referente para todos, para todas. Su inmenso legado continúa de la mano de sus discípulos, hoy aquí presentes, porque seguís activos y con energía, ¿verdad? Hoy aquí con todos nosotros y que estáis inspirando a nuevas generaciones de investigadores y de investigadoras. Queridos amigos, en el CSIC y en el CEIBE mantendremos siempre el recuerdo de Margarita Salas con respeto, con orgullo y con cariño. Y el mural que hoy inauguramos no es sino una magnífica obra artística que nos va a ayudar a trasladarlo a las generaciones futuras. Y además está, como comentábamos, en un lugar muy visible dentro del campus que no va a pasar desapercibido y contribuirá de una forma modesta, pero a que Margarita siga presente con todos nosotros. Lucía, quiero de verdad felicitarte una vez más por la labor que estás haciendo desde la Fundación. Tu madre estaría, ¿no? Y está seguro desde donde esté viéndonos, orgullosa de ver el impacto que está teniendo y cómo está consiguiendo adeptos, gente que se incorpora a colaborar con la Fundación y a honrar a Margarita. Esa labor con las niñas del ámbito rural que estamos planteando, planificando, yo creo que va a tener una repercusión tremenda y además va a ayudar a, no, ya no digo España vaciada, pero las personas, las niñas potenciales científicas que no están en una capital, pues a conocer la labor de Margarita y conocer lo que es la ciencia. Pues bueno, nada, muchas gracias a todos y ha sido un placer. Buenas tardes. Muchas gracias, Rosa, muchas gracias a todos los ponentes y intentaremos hacer otro acto que junte a toda la gente que no ha podido venir hoy para celebrar el nombre de Margarita Salas en el Centro de Investigaciones Biológicas. Buenas tardes a todos.